nos encontramos en un momento crucial cuando la vida misma nos pide que observemos con detenimiento lo que significa la pérdida, lo que realmente es el duelo y cómo podemos no solo soportar, sino trascender esa experiencia humana tan inevitable como profunda. El duelo, por mucho tiempo malinterpretado como algo que debemos superar o vencer, en realidad es una invitación de la vida para adentrarnos en lo más íntimo de nuestra existencia, para sumergirnos en lo que significa estar verdaderamente vivos. Y es aquí donde empieza nuestra jornada. El duelo no es el enemigo, no es esa sombra que nos persigue para destruirnos. Al contrario, es una señal de que hemos amado profundamente, de que hemos tocado algo tan sagrado, tan intenso, que su partida deja una marca indeleble en nosotros. Cada lágrima derramada en el proceso del duelo es un recordatorio de que, en algún momento, aquello que hemos perdido nos dio vida, nos dio significado, nos conectó con algo más grande que nosotros mismos. Y ahora que ya no está, sentimos esa ruptura, ese vacío. Pero ese vacío, hermanos y hermanas, no es un agujero sin fondo, no es una caída interminable en el abismo de la desesperación. Es un espacio que nos invita a llenarlo de comprensión, de integración y de amor. Porque el amor no desaparece con la pérdida, el amor cambia de forma, se convierte en memoria, en legado, en energía que sigue viva dentro de nosotros. Este dolor que sentimos al perder a alguien, o algo que nos era tan cercano, tan querido, no es más que el reflejo de la importancia que tuvo en nuestras vidas. Sentimos porque fuimos capaces de conectar. Nos duele porque somos humanos, porque nuestra naturaleza es amar, y el amor en su forma más pura no conoce límites. Incluso cuando ese ser amado ya no está físicamente con nosotros, el amor sigue. Se transforma en recuerdos que iluminarán nuestros días, en una sabiduría que nos guiará en el futuro, en una fuerza que, aunque parezca increíble, nos permitirá crecer. El duelo es como el mar. A veces llega con oleadas gigantes que nos ahogan, que nos tumban, que nos hacen sentir que jamás podremos volver a respirar. Pero si lo miramos con otros ojos, descubrimos que esas olas son parte de un ciclo más grande, de un océano vasto que, aunque impredecible, sigue teniendo una calma profunda debajo de su superficie. Es en esa calma, en esa profundidad del mar interno, donde encontramos la verdadera esencia de lo que estamos viviendo. Porque cada pérdida nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Quién soy yo sin esa persona, sin esa situación, sin ese algo que se ha ido? Y es en la respuesta a esa pregunta donde encontramos el camino para salir del otro lado. Pero para responder, necesitamos entregarnos completamente al proceso. No hay atajos en el duelo, no hay forma de evitar el dolor que trae. Intentar suprimirlo solo lo prolonga, solo nos hace más pesados. El duelo no se puede apurar, no se puede controlar. Nos pide que lo vivamos, que lo sintamos, que lo honremos. Y al honrarlo, nos honramos a nosotros mismos y a la relación que teníamos con aquello que hemos perdido. El duelo no es lineal y no podemos medir nuestro avance como si fuera una competencia. Habrá días en los que nos sintamos bien, en paz, y otros en los que una canción, una palabra o un recuerdo nos arrastre de vuelta al centro del dolor. Y eso está bien, porque en cada regreso, en cada nuevo enfrentamiento con el dolor, descubrimos algo más sobre nosotros mismos. Hay una fuerza que se despierta cuando estamos dispuestos a mirar de frente aquello que nos duele. Una fuerza que no nace de la resistencia, sino de la aceptación. Aceptar no significa resignarse. Aceptar significa reconocer que el dolor es parte de la vida, que el duelo es un reflejo de nuestro amor y que en su abrazo podemos encontrar una nueva manera de caminar por este mundo. Nos convertimos en alquimistas cuando somos capaces de transformar el sufrimiento en sabiduría, cuando el dolor nos enseña a vivir de una manera más consciente, más presente. El duelo es un maestro que no habríamos elegido voluntariamente.
pero que viene a enseñarnos lecciones que solo pueden aprenderse a través de la experiencia directa. Nos enseña la impermanencia, nos muestra que todo lo que amamos, eventualmente, cambiará de forma. Y en esa lección también nos da el regalo más grande. Nos recuerda que cada momento, cada ser, cada experiencia, es un tesoro que merece ser vivido plenamente. El duelo nos empuja a valorar lo que tenemos mientras lo tenemos, a no dar por sentado los lazos que nos conectan, a mirar a los ojos de aquellos que amamos y decirles lo que realmente sentimos, porque no sabemos cuánto tiempo tendremos con ellos, no sabemos cuándo la vida los llevará en otra dirección, y a medida que caminamos este sendero, nos damos cuenta de que no estamos solos. El duelo puede sentirse solitario, pero es una experiencia compartida por toda la humanidad. Todos, en algún momento, enfrentaremos la pérdida. Todos conoceremos ese dolor, y en esa universalidad hay una conexión profunda. No estamos aislados en nuestro sufrimiento. Al contrario, estamos unidos por él, porque el duelo es la otra cara del amor. Y el amor, ese amor que sigue brillando incluso en la oscuridad de la pérdida, es lo que nos sostiene, lo que nos impulsa a seguir adelante. Es natural sentir que nunca podremos salir del dolor. Es natural querer que el mundo se detenga, que el tiempo se congele, porque el dolor es tan grande que parece imposible que algo pueda continuar. Pero la vida, en su infinita sabiduría, sigue. Y nosotros también. Tal vez no lo veamos al principio, pero con el tiempo, el peso del dolor empieza a cambiar. No desaparece completamente, pero se transforma. Deja de ser un peso insoportable y se convierte en una parte de nosotros, una parte que llevamos con nosotros como un recordatorio de que hemos amado, de que hemos vivido, de que seguimos aquí. No hay un manual, no hay una guía que nos diga cómo superar la pérdida. No hay una receta mágica que elimine el dolor, pero lo que sí podemos hacer es confiar en nuestra capacidad de sanar, confiar en la sabiduría del proceso en que, aunque el dolor parezca interminable, eventualmente encontraremos momentos de paz, momentos de luz, momentos en los que podamos sonreír de nuevo, no a pesar de la pérdida, sino gracias a ella, porque en última instancia, el duelo nos revela lo que realmente importa. Nos muestra que, aunque todo cambia, aunque todo pasa, lo que permanece es el amor. El amor no muere, no desaparece. Se transforma, se mueve, nos impulsa hacia adelante. Y es ese amor que sentimos por aquellos que hemos perdido, el que nos da la fuerza para seguir adelante, el que nos recuerda que, aunque ellos ya no estén físicamente con nosotros, su esencia sigue viva en cada uno de nosotros, en cada acto de bondad, en cada recuerdo compartido, en cada lección aprendida. Así que hoy, mientras caminamos juntos este sendero del duelo, recordemos que no estamos caminando hacia un final, sino hacia una transformación. No estamos aquí para superar la pérdida, sino para integrarla, para dejar que nos moldee, para permitir que nos haga más humanos, más conscientes, más vivos. El duelo es un viaje, y aunque sea uno de los más difíciles que enfrentaremos, también es uno de los más sagrados, porque en él descubrimos la profundidad de nuestro amor, la fortaleza de nuestro espíritu y la inmensidad de la vida misma. Y en esa inmensidad, en esa vastedad del ser, comprendemos que no hemos perdido nada realmente. Lo que amamos sigue con nosotros, en nosotros y a través de nosotros, porque el amor, hermanos y hermanas, es indestructible.